¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el jueves 22 de septiembre. La primavera ya está entre nosotros, pero lo cierto es que arrancó con condiciones realmente atípicas en distintos puntos de la Argentina. Lluvias, tormentas, una jornada realmente gris, fría y con nieve en algunos puntos de nuestro país. Lo cierto es que este frente frío que ingresó el último fin de semana, proveniente de la Patagonia, ya se empieza a despedir y comenzará a aumentar la temperatura durante este 22 de septiembre. Una situación que se va a dar en la provincia de Córdoba. Sin embargo, la mañana y la noche con ambiente frío. A buscar abrigo nuevamente. Pareciera que la película se repite, pero sí. Un día sacado directamente durante la mañana y durante la noche del invierno. Lo cierto es que vamos a tener una muy buena amplitud térmica, como vemos en el mapa, superando la barrera de los 20 grados. A la mañana y a la noche, una mínima de tan solo un dígito, 4 o 5 grados en el sur de nuestra provincia, en la ciudad capital, y si nos vamos hacia el noroeste, 3 grados nada más. Incluso me quedo en esta región y también en el sur provincial porque hay riesgo de heladas durante la madrugada y la media mañana, por ende a estar atentos a las plantitas. Un jueves que llega con condiciones estables, con cielo despejado a parcialmente nublado, con viento del sector sudeste, es decir que la sensación térmica incluso puede ser un poquito más baja en comparación a la temperatura, pero un día ideal para lavar la ropa, aquella que teníamos un poco acumulada en casa de los días anteriores. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Yo los veo la próxima, muchísimas gracias y que anden muy bien.